Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Venteas, Venteas TV. Hoy estamos con Marta Jaumandriu, que es periodista, presentadora, locutora, también presenta eventos y otras muchas cosas. Hola, Marta, bienvenida. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bueno, primero empezamos por tu faceta de televisión, presentadora de informativos en Televisión Española. Uh-huh. Muchísimos años haciendo esto. Antes la chica del tiempo, una de las chicas del tiempo. Había la chica del tiempo y el chico del tiempo. Efectivamente, los hombres del tiempo, que eran Maldonado, Paco Montes de Oca, que eran los que ponían la presencia, y nosotras, que lo hacíamos estupendamente bien también, las chicas del tiempo de entonces. Y te reinventaste, pasaste del tiempo a la información general. Estuve haciendo el tiempo, yo creo que aproximadamente unos 12 años. Comencé en el canal 24 horas, cuando se estrenó el canal en Televisión Española, y enseguida me pasé a hacer sustituciones en la 1 con José Antonio, con Paco, y entonces pues ya empecé a ser también la chica del tiempo de la 1, en la 1, en el fin de semana, en la 2. O sea, que tú sabes interpretar los ciclones, los mapas y estas cosas. Bueno, al principio, al comienzo, era una locura, bueno, tan locura que yo decía, pero yo hablar de borrascas todo el día, de lluvias y de nubes, si no sé lo que es eso. Yo lloraba y decía, pero ¿esto qué es? Las borrascas. Bueno, pues es una información chulísima que interesa a todo el mundo, se aprende una barbaridad. De hecho, aún hoy tengo todavía, hay restos que me quedan, entonces pues estoy en el ascensor, que es donde se suele hablar del tiempo, y casi les doy una lección a los vecinos. No, si llega una borrasca por el noroeste, que va a traer un frente, no sé si me miran como esto, está fatal. Hablando del ascensor, muchos te dirían qué tal tiempo va a hacer hoy, ¿no, Marta? Muchísimos, a todas horas. Bueno, muchos nos decían qué tiempo va a hacer hoy, y después también teníamos nuestras críticas de... Pues decís que llueve en Galicia y no ha llovido. Hombre, ya, pero suelen entrar por ahí los frentes. Entonces, bueno, de forma amable hay que ir explicando y contando. Del tiempo a los informativos. Sí, sí. Eso fue en el año 2009. Yo estaba haciendo el tiempo y me propusieron pasar a presentar el informativo territorial de Televisión Española, La Desconexión de Madrid. Y nada, fue un cambio importante en cuanto primero a que es al final para lo que yo he estudiado, ¿no? Para hacer ya periodismo puro y duro. Ya había hecho periodismo muchos años atrás cuando estuve trabajando en Telemadrid, y era un poco como la vuelta a sí, palpar la calle y palpar las noticias, ¿no? Entonces, bueno, estaba encantada. Me gustaba muchísimo. A mí la información local me apasiona. Luego Telediario, otra vez de vuelta al Regional de Madrid. Así es, estuve presentando la segunda edición del telediario, la de las 9, después hice sustituciones también en el informativo de las 3 de la tarde, una época maravillosa de la que he aprendido muchísimo, muy dura, tremendamente dura, pero de la que he salido tremendamente reforzada. Bueno, la ventaja de las 3 de la tarde es que tienes toda la tarde libre. Sí, efectivamente, está muy bien. Sí, hombre, al final tú sabes, igual que yo, que nunca dejamos el trabajo en la oficina, nos lo llevamos siempre a casa, porque la información está viva, está ahí, está en la calle, entonces siempre estamos pendientes de la radio, de la tele, de los digitales, entonces nunca desconectas, ¿no? O sea, nunca puedes decir, tengo la tarde libre. Sí, la puedes tener, pero estás ahí siempre con la radio, con la mosca ahí detrás de la oreja.